cercano al día de la creación de nuestra enseña patria, el placer enorme de compartir una vez más otra edición de la fiesta de las estancias. Quiera Dios que el día limpie, que podamos vivir una hermosa jornada de argentinidad. Como dijo el maestro, aquí estamos, a lo que guste mandar paisanos, bienvenidos, feliz día de argentinidad. Y nos encontramos dentro de un rato cuando ya entren a cantar los pibuelos del campo de Jinetiá. Seguimos compartiendo la buena música que nos aporta, como siempre, la gente de Duque, de los Pagos de Gol. Portada por el Charlie Ferreira y por el Víctor Pautazo. Mirá qué cosa linda, che. Yo te invito a 12ª edición de la fiesta de las estancias. Si vos me permitís, yo te voy a molestar un solo instante. Si nos ponemos de pie para recibir esta imagen, nos ponemos de pie y le levantamos las palmas. ¿Qué te parece si levantamos las primeras palmas mañaneras de la 12ª edición de la fiesta de las estancias? Ahí viene doña Cuchi Pautazo, la dueña de campo. Ahí viene Oscar Ramón Viganoni. Ahí viene Matías Jiménez con la bandera argentina. La bandera de las estancias, sí señor. Una bandera del jinete, como no podía ser de otra manera. Ahí vienen ellos, los hombres de a caballo. Ahí viene el Charly Ferreira. Ahí viene el Víctor Pautazo. Esa yunta difícil de empardarla, padrinando en un campo festivalero. Ahí vienen los tropilleros, Carlitos. Sí, en primer orden, Caballada de la Costera, el querido Nunca Viganoni, seguido por José Gili y los Pagos de Góbril. La caballada de la tradición de Alcides Espíndola, Carlitos Benuti, la caballada del Tono Vázquez, la caballada del amigo Olier, Falsito Girno, los hermanos Audicio, Jorge Felte, tropilleros gauchos, y ya está la copla payadora en esta jornada de argentinidad para recibir esas banderas y esos gauchos de a caballo. Con las palmas en alto, ¡vamos! Tradiciones, esas son las emociones que alegran el corazón. Y estando en esta reunión donde el coraje se expande, y aquí por María Grande revive la tradición. La Virgen Gaucha, portada por los apadrinadores, el Víctor Pautazo y el Charlie Ferreira, las caballadas, la costera, los rebeldes, la tradición, la caballada de Carlitos Benuti, ahí anda la caballada del Toro Vázquez, en la mano del Laro Luna, el amigo Lier de la segundera, Cirlo y Gaucho Gil, la caballada, la Cruz del Sur de los hermanos Audicio, la caballada de bienvenida de Jorgito Felte, para que ustedes le regalen ese aplauso y tiempo de los payadores. Y los alumnos de la escuela 128 que viene desfilando en un tobiano. El amigo López que nos está acompañando, y ahí viene otro de los dueños de casa, Ramón Nicanor Franco, desfilando con esos pequeños niños. Ahí tenemos el nombre de los chiquitos, representando al campo y a la escuela. Sí, señor, aquí están ellos, en el sulqui va. En el sulqui va, decía Moncho, Francisquito, Martina y Camila. Ahí está el tobiano Neco y está el Cristian en el oscuro, de riendas al pico en oscuro, che. ¡Qué cosa linda ver esta gente! Pisan la verde gramilla, esa hermosa caballada. Una guitarra templada por sonar que se hace astilla. El sol que muy lento brilla por todos los compañeros. ¿Dónde están hombres camperos? Acampa la tradición. Por jinetes de nación, también por los tropilleros. Atención a los jinetes, a las delegaciones de Santa Fe, de Corrientes, a todos los entrerrianos, a todos los jinetes que tiene el monta, que van a participar, a la delegación de Córdoba, a Alejandro Martínez y toda su gente. Vamos adentro, muchachos, a todos los jinetes de la caballería. De la caballería a la derecha, los jinetes formando para proceder a izar la enseña nacional.
Antes que nos entren todos los jinetes, nos seguimos. Ahí está, porque ellos son los hombres de la fiesta. Así que, muchachos, vamos, acá estamos en la puerta delante del escenario. Todos los vamos a esperar, a todos los jinetes, muchachos. Todos los jinetes entrerrianos, santafesinos, correntinos, cordobeses, porteños, todos vamos. Corre a cabo el Peco, que es el más grande. Corregime, Fabián, la Virgen de Itatí, el de Luján, más grande. De Luján. La Virgen de Luján, es la Virgen que nos está acompañando en el campo de jineteada. Adentro todos los jinetes, vamos adentro todos los jinetes, vamos muchachos, vamos, vamos. Ustedes son el colorido de esta celeste y blanca que iba a flamear en este campo de jineteada. ¿Qué haría un motor corcoviador y festivalero como el de la 12ª edición de la Fiesta de las Estancias si no tiene este combustible que le estamos echando en este preciso momento al campo de la fiesta, al campo de la 12ª edición de la Fiesta de las Estancias? Vemos la bandera del jinete, recordarles oportuno, en la mano de Oscar Viganoni, el capataz de campo, una bandera que tiene un jinete levantado en el medio con dos banderas argentinas. Esa es la bandera del jinete, entrerriana, argentina, ¿por qué no? Porque nació aquí en los pagos entrerrianos, pero es la bandera del jinete argentina la que está flameando allí en el campo de la jineteada. Ahí vemos los jinetes apilándose en el campo de la fiesta, para que lleven las imágenes seguramente a cuantos rinconcitos que hoy no tienen la oportunidad de estar con nosotros en esta fiesta mateando, la van a tener a través de distintos medios que están con nosotros, comunicadores. Mañana pasado van a llegar estas imágenes, vayan a saber a cuánta distancia. Nosotros queríamos que estén todos los jinetes que son, decíamos, reiterarle el combustible de esta fiesta. Me permití, Cirito, a todo aquel paisano que esté pinchado a los camperos y quiere formar. Por primera vez en las barrancas del Paraná. Ahora vamos y vamos a brindarle nuestro más sentido homenaje con este minuto de silencio que le vamos a pedir a todos ustedes. Muchísimas gracias. No hacía falta, Fabián, pero para mí, creo que para muchos es un honor, un halago estar acá acompañándolo una vez más desde el municipio, haciéndolo convencido de que esto es una forma más de acercar a los hermanos de la patria, sobre todo por ahí en algunos momentos no tan buenos o no tan propicios, pero seguramente convencidos de que de la mano del entendimiento, de la razón
del diálogo, por supuesto, se van a ir zanjando todas estas diferencias, porque estamos convencidos y siempre así lo entendimos, que el campo es, ha sido y va a seguir siendo uno de los puntales de nuestra patria. Y espero que este 20 de junio que se aproxima nos encuentre unidos, como seguramente va a ser, para ir recibiendo el bicentenario, los 200 años de la patria de esta querida Argentina. Así que felicitarlos una vez más por la forma en que se trabaja, con la alegría, con las ganas de que organizan esta hermosa fiesta de la zona, de los entrerrianos, de la argentinidad, como lo siguen haciendo. Así que de mi parte, muchas gracias. Les doy la bienvenida también en nombre de los ciudadanos, los habitantes de María Grande, y les deseo que pasen y disfruten una feliz jornada. Un saludo, por supuesto, a todos los jinetes y a todos los organizadores. Muchas gracias. Ahí anda uno de los pichoncitos del Fabián, ya empuñando una bandera. Ahí anda la hija de Don Oscar Ramón Viganoni. ¿Recuerdas el nombre, Carlito, de la muchacha? Sí, Marisol. Marisol, la caballada de la costera. Seguido por la caballada Los Rebeldes, José Guili, que baja el amigo Lier, de acá de Los Pagos el Segundo, los tropineros que van pasando, y la carreta gaucha, que lleva la bandera, ¿no? Sí, señor, mira qué lindo cuadro el que nos muestra la fiesta de las estancias. Seguímelo aplaudiendo, que haga este domingo de tanta alegría verlos a ellos, porque de la mano de ellos han venido los grandes nuestros campos de jineteada. Hablábamos hoy de los apadrinadores de lujo que tiene este campo, y seguramente los segundos que concurran aquí en este se viene la reserva, aquella gateada que tenemos en el palo número 2, en el palo número 3, se va preparando en el palo número 3. Gustazo y Ferreira le van a entrar los ojos al campo de la fiesta, padrinando esta fiesta. Se va un tornillo mañero, mira esta. Levantámelo en un aplauso. De la barca se va al tostado, mira qué potro. Ahí está el hombre trabajando. Ahí está el viejo echándole toda la sabiduría. ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Se fue el tostado por las crinas! Argentina, criollo gaucho como el yuyo, y yo este verso construyo al lado de Luisito González, que ha mostrado sus credenciales, buen amigo a Zambullo, igual en el solar argentino. El que tiene historia cuando los potros se desataron aquí, vamos, 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 Cristian Viejo, vamos, Monserrat Viejo, mira, mira qué tomada aquella. Vamos, Chito, ¡opa, pingo! Todo le cruza el cabo de plata, enseña que se viene una fiesta linda, vamos todavía, ahí está, bien afirmado, bien sentado el viejo, tiene tiempo. El paisano cruzó la venca a la altura del pecho, lo prendió el tostado, salió por derecho, se le entró a sentar el pingo, se le acomodó otra vez el lomo y no pudo más. 5 segundos para la fiesta del domingo. Tiene estampa de gringo, pero un gaucho corazón. Ya jineteó con acción, estaba observando yo. Y ahora levanto mi voz, que me ha trocado el tres plumas, el que puntaje no suma porque el pingo lo bajó. Va, 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 va.
de suelta. Ahí está Josecito Cena, vamos a ver. Uno de los grandes jinetes también, toda la suerte para él. Al campo, lo que es el campo, frente a la fiesta y plena con la panza nomás. Vamos y vamos. Echo la bola, Rebenquito. Sobre el tiempo de 8 segundos va a salir a tallar el paisano. Ahí arranca el valle para el campo. Mira qué linda la nota. Y de que bien sentado el hombre. Echando bien el tiento, va a vencer y va a tener el tiempo. De los 6 que aguardan tiempo y aplauso. Tiempo de usted, Luisito. Y es justo que lo analicen en la mañana serena. El coraje se encadena. Le voy a cantar así. Ha mostrado su frenesí. Siendo un paisano de aguante. Un digno representante de los flacos de Seguir. El hombre del tostado, Pampa, Don Picarón, y le dijo largo, porque no es para todo el día. Esto es para un ratito. Lo tienen al tobiano midiendo el enganche. El hombre santafesino. Arranca un tobiano. Arranca un poco de y vamos, vamos, todavía bueno. A decirlo para Joaquín Boyana, arranca tiro, mirá, mira la topada aquella, vamos tiro, vamos tiro, vamos tiro, tiempo, tiempo, tiempo. Luis Lorenzo González. Afirmar mi compañero, pero cayó el montador, es una copla bravía para aliviarte el dolor. Ahí sentado en el suelo, mi buen compañero andino, que la Virgen de Luján lo levante. De que está un poco golpeado, que tuvo mala intención. Al golpearle ese caballo, se golpea la tradición. Un jinete dolorido, se han truncado su anhelo, pero el aplauso grandioso lo levanta desde el suelo. Con el Joaquín Pollaná, que se va a ir campo afuera, y está el jinete local paisano en la coordenada de la marca, decirlo, Dieguito Perdomo, nombre de San José de Feliciano, se prepara a hacer el paro 3, y le recordamos que anda el recado de la fiesta dando vuelta. Se va, Pollaná, vamos y vamos, ahí está, lo prendió la panza, se patió los piernas, ahí los viejos, que le descansó la horquilla y me lo dejó de pie. Amigo, vamos, digo, viejo, lo manca ya caballo el Felicianero, echando grande, va a vencer, y con el tiempo se me viene abajo, pero Allá, grande el hombre de Mercedes Corriente. Vamos con el tío viejo y no me la floje. Ahí hay un hombre de caballo. Ahí está. Vamos y vamos. Tiene tiempo, tiempo, tiempo el José Galdaracena. Linda topada con una linda faena. La criolla sangre en la vena. Corre, yo sea borbollón. Es paisano en la reunión. Y con su aspecto gentil, será que el gauchito Gil protege su corazón. Linda la fiesta, aquella en el Picasso. Vamos con un tiempo, un jinete. Se llama Carlos Fernández, cordobés, el guante blanco y la caballada. De Oscar, nunca vi la Loli. Arranca el tordido. Ahí está. Se vino en la pata. Grande. Último de la salida, paisano. Ahí está el cordobés. Ahí está el cordobés. Arranca el tordido. Arranca la valeta, novedades. Ahí está. Ahí está Carlitos Fernández. Ahí está el blanco. Dentro de la topa con los viejos. Dentro de la alta. Dentro de la paleta. Vamos, Carlos, vamos. Mira el tiempo, viene el hombre. Va a vencer y va a tener el tiempo. Un hombre zurdo para jinetear los puntos malos del país. Vamos, zurdo viejo nomás, David Benítez, el hombre que ganó el broche de oro en la fiesta de las colonias, ahí está ganando, ahí está peleando el tostado Pampa, ahí está el potro que busca el cielo, ahí está David Benítez, ahí está Lula Clave, este es un potro malísimo, mira qué potro, mira qué jinete, tiempo, tiempo, tiempo. Número uno y seguimos la fiesta porque los botes ya te están esperando también. Arranca, mira qué tocada de Claverito, mira el hombre de a caballo, mira Ricardo Viejo Roma, ahí está la fiesta, ahí están los aplausos, ahí están los aplausos, María Grande, mira qué linda la topada, tiempo, tiempo, tiempo de aplauso. Alberto el hombre, reliquia de esa tropilla, todo domado por el viejo. Fueron patadas, yo canejo, mejor dicho, el matadero. Muchos los herederos van vendiendo poco a poco los que no siguen y loco, el final Juan Crucero, como adornando el pasado, después que se va el camión, en la puerta de un galpón queda un cencerro colgado, por allá adentro un recao y entre bozales y cuero, tan solo quedó nochero que por descarnado y viejo, dijo el comprador lo dejo, no sirve para matadero, al otro día temprano está de nuevo ensillado, y aunque anda medio afiado de las patas y las manos, hasta que viejo y tubiano se muere allí donde acampa, y al ver caída su estampa entre chimangos y teros,
capaz yo como nochero fuera solito la pampa. Pago canté, los campos escudriñé el monte, el cerro y el llano. Tuve el overo porcelano, bingo de buena esperanza, bingo de buena confianza, que hasta parecía pintado y por lo bien ensillado me hacía miles de alabanza. Recuerdo que fui yo hasta el pueblo del Rosario y me paró un comisario que al punto me preguntó ¿en qué estancia consiguió flete de tan lindo pelo? Le contesté sin recelo, en forma altiva y airada, lo gané en una jugada en el pueblo de Carmelo. Así que sos jugador, debes de ser un bandido, y este pueblo va venido a llenar tu tirador. No me insultes, por favor, proceda con más distingo. ¿Cómo te llamás? Domingo, y apelativo García, y pa' mis adentro decía ese menámbaro de un pingo. Más quiso la casualidad, que al otro día temprano, yo y mi overo porcelano estamos en libertad. Con toda tranquilidad, fui mi overo ensillando, y al comisario mirando se le notaba su divisa. Yo me fui con una sonrisa, y mi overo relinchando. Vaya un apretón de mano en esta tarde sonora, creo que llegó la hora de entrar a soltar los trillos. Soy andador del camino, soy campero como el cargo. Me llamo Escachir Eduardo del Pago, es santo argentino. Saludo a la comisión que me invitó a estos parajes para conocer el gauchaje que habita en esta región. Se ve que la tradición la lleva representada, los niños, la muchachada que se llegó a este lugar con ganas de presenciar una linda jineteada. ¡Ah, viejo campero, che! Gracias, gracias de verdad, Chimango, por estar compartiendo nuestro mate, por venir a compartir nuestro escenario. Y realmente, de verdad y de corazón, compartir con ustedes, gente que ya han pasado unos años más que nosotros, o que mejor dicho, con tan pocos años han apilado tanta experiencia, y nosotros que vamos quedando, por allí pellando nuestro garguero los campos de jineteada. Lo único que no cae del potro es la marca, todo puede caer, mi viejo, del lomo de los potros. Pero aquí hay hombres que aprendieron a andar a caballo. Se fue Grey, se fue, ahí está, 14 segundos y lo acompaña en el tiempo de esa zaina difícil. Ahí está la zaina, ahí está la marca de Vigaloni, ahí está Pedrito Grey, vamos Pedrito, bien robado. Lindo trabajo, paisano. Bueno, hablando sin aprensa a rigores, usted es bueno entre mejores, rodaja, ponche fresco, tiene los dedos resecos del ando y el atador, y a un pingo estruciador lo vemos dejando seco. Sargenete significa ser diestro, audaz y bandiano, el que con el revés que la mano del peligro mastica, el criollo que no se achica porque tiene mal invento, siendo el primer vacimiento del deporte más viril, y sobre un potro se ríe, se merece un monumento. Ahí está Juan Carlos Quirós, el rey del monte, la marca Olier, este caballo que perteneciera a la caballada del amigo Felte, otro pillero que bajó desde otros parajes, trajo este reservado. Puede ser bueno el pingo, es bueno el hombre, vamos a jugarlo todo por la calidad de este espectáculo. Pues necesito volar a la cena, prepara su monte del parte. Levantó la mano el capataz del campo, vamos Juan Carlos, vamos Capincho viejo nomás. Ahí está el hombre, echó la mano al rebenque, la cruzó a la altura del pecho, las espuelas a la cerca apuntan las entrañas, se acalla pues la campaña presintiendo su duelo, arrancó el tostado para el campo, se puso las altas Juan Carlos, echa el quinto a un lado al otro, bien sentado los vatos, jineteando bien prolijo el paisano, los toca atrás delante, o en serio va a parar el tiempo nomás. Tiempo de aplauso, Tiopia. Tiene corazón gaucho también este viejo. Se va al tres, vuelta a la cena, mira que la topada, mira que gateado, mira dónde se la va a poner el viejo. En el dulce, mira que linda la topada, dejalo que se sacuda, le digo, lo trata de levantar. Vamos, y no quiso. Tiempo de aplauso grande. Ahí está el tordillo viejo, vamos a ver, al campo lo que es el campo, arrancó, lo pilló con los fierros, se la puso, ahí van a entrar a venir las novedades, entró a tocar, ya está de agrandar los pingos. Vamos al dos, ahí está Juancito Sur, vamos Juancito viejo, no más, se nos fue la colorada, lo buscó a trabajar el grito, mira que tomada, mira que quieta y me lo dejó en el camino. La tabla tierra.
los paisanos. Arrancó el gateado, salió como queriendo abrazar el cielo. Le puso las hachas, lo hizo tocar con los guerritos. Bien sentado el hombre, despeleando prolijamente, picoteándolo en la paleta, donde en serio va a tener el tiempo de los seis de la guarda. Lo de cancha para levantarse seguramente esta fiesta. Vamos, cartucho viejo Roma, no me hagas pobre el rancho, cartucho. Lo esperamos como siempre al espectáculo grande de sus escuelas, de su coraje. Arranca, arranca el Zairo, tironeador en la rienda, ahora sí, hizo mirar el campo, se van a venir las novedades grandes. Cuidado, cuidado, que es bueno, cuidado, que tiene tiro difícil. Vamos, cartucho, vamos, cartucho. Tiempo, 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 tiempo de aplausos grandes. Colaborar, aproveche. El doble entonces por 5 pesos. Y ahí está Miguelito Díaz. Vamos, Santa Fecina, viejo y a caballo. Ahí está el baño, ponemos con los antes. Nuestro pico en tierra de los fieros. Tirándole el empuñado el Santa Fecino. Y de tierra bien crónico lo que da juego. Para nosotros grandes, se quiere quedar un poquito en la colorada. Qué lástima, se quedó. Qué picardía, che, bueno. No quiso la reservada y lo aplaudimos a Néstor. Si a Néstor hay... Buenos días, va a seguir la gente hoy, que el 20 de julio va a estar en el mojón. Se va. Arrancó para el campo, ahí está la plata. Se juega el hombre, se juega la pintada, che. Le pone grande la hacha y le tiene un prolijo. Entonces ya lo va a picotearlo la paleta. Mira esta, Marito, mira qué linda fiesta, vamos Marito. Tiempo, agarren que el sulque es nuevo y llega mi tía enferma. Corte, muchacho. Ya lo salvamos. Ah, ahí viejo. Quedó colgado de una pata, como gancho en la baranda. No, vámonos, ya ahí está la. González, tiene que atacar caballo para 3 del cenicero. Se va del sitio Ramírez, ahí está. Ahí la pelea grande va a salir arriba y tiene tiempo de más. Tiempo de aplauso. Todo con cariño le canta esta canción. En la fiesta de estancia se va de grande segundo. Arrímese, parcero, que viene a sacón, pero en la fiesta de estancia peguéle un sapo. Con orgullo y identidad al amigo Fabián Jiménez, que llega a los jinetes, le canto con halago, grita los 4 minutos de fiesta, mi pago. En la fiesta de la estancia, María Grande segundo, arrímese, parcero, que ahí viene ya sao con cuero. En la fiesta de la estancia, pegué el campay, y rompe su pincha gaucha, con orgullo y identidad. Hay tiempo para los mayores y no para estos judices, porque ¿qué vamos a hacer el día de mañana cuando se mellen las guitarras, cuando se mellen nuestras gargantas? Se fue el suceso, ahí está. Mirá cómo cortó para el campo el pingo viejo. Le entró por el bien los fierros del paisano. Los pingos ya la pared, agarran los muchachos, pero hay más. Yo voy a... ...de ver ese apellido como tantos festivales agrandando la fiesta. Ahí está el peco, vamos peco viejo, no vaya el cenicero que se enoja. Un voto difícil, ahí está. Vamos, y vamos peco viejo, no vaya, no me la bloque. Ahí está el cenicero tirándole de apuñado. Ahí está el tiempo de aplauso. Al campo, lo que es el campo. Ahí está el deseado, arrancó para el campo. Le puso las hachas, nuestro tocar con los guerritos. Nuestro pico tiene las paletas. Ahí está jugando certero, se juega el pingo y me lo bajó para la suerte. Aplaudido que no se cayó del banco. Me voy al palo 2, Damián Gómez, el jinete, tremenda la yegua, la reina negra de Oliel, tremendo el jinete, que Dios lo ilumine, mi viejo Damián. Lo quiero ver como tantas tardes en los festivales grandes, con premios en la mano, con los aplausos grandes. Ahí está Damián Gómez, oh Damiancito viejo nomás.
salió a hacer al potro, no salió a hacer a la fiesta, para agrandar los aplausos, para que la gente no tenga frío en las palmas, le digo Damián, aquí estoy jineteando. Vamos Damiancito de Roma, tiempo. ¡Linda topada, mi hermano! Esta es para el Colorado. Que el tiempo no manifiesta en esta muy linda fiesta llamada de las estancias. Un jinete con prestancia es orgullo para mí poder encontrarme aquí en fiesta de las estancias. Vengo cruzando distancias con mi guitarra de templada. Y un potro que se enoja, un corriol. Vamos y vamos, caballito, mi forma. No me voy a poner la coima, aproveche la que está bien plantada la yegua. Se va a ir, se va a ir, se va a ir. Quedó libre, al campo, ahí está el cordobesa, ahí está Marcelito Cabral. La toca bien con los guerritos, le pone bien las hachas, va a caer bien la colorada y me lo dejó a la pinza preganando para la suerte. Un camión no ha podido atracar el embarcadero porque se amadroneaba ayer a la tarde en los pagos beneficiaderos. Pero se quedaron los otros con nosotros a matear y se vino Diego Vélez y su caballada a compartir la fiesta. Alejandro Martínez se va la chispa, tremenda aquella cola tornilla, tremenda aquella yegua. Vamos a verla con Alejandro, mirá qué topada, mirá qué linda fiesta. Zapatea la tornilla con la negra, ahí está zapateando lindo. Tirando con todo Alejandro, tiempo, tiempo, tiempo. Allá el sombrero voló, pero siguió jineteando. Ahí está Daniel, ahí está el Rosillo, ahí está los tratando los fieros, los picos que vienen las paletas, hachando grandes en el saucello. Quedó el Rosillo, se le terminó la lata, qué lástima. Aplaudímelo a Daniel Segovia. Un potro que se ha parado. Que llama mesero, que no calla mi patria. Mira, mira aquella, Néstor Rodríguez. Vamos Néstor viejo, Roma, mira el cofrecito de caballo. El chero, ay, qué picardía. Cosa sencilla. Se va Marcelo Salvañá, sácate la ropita, la marca Antonito me ruego. Él es todo esta quinta espinosa. Vamos, vamos, ahí está. Los precios los fierros. Ahí está el furgonismo, ahí está. Los picotearon las paletas. Vamos Salvañá, viejo, Roma. Ahí está el gilete. Los pantalones bien con los fierros. Los picotea bien y me lo dejó la pie. Agarra, muchacho, con sol que no iba con gente. Y esa es la gateada. Ahí está el Quito. Vamos, Quito, viejo, Roma. Arranca, Quito. Arranca, Espinosa. Ahí arranca, Puentita. Mirá que topada se entiende la gateada. Lo quiere sacar el paisano, lo saca bien. Perdió un estribo, llegan los apadrinadores. Y el aplauso para el paisano Espinosa. ¡No, jineteó sin estribo! ¡Cuánto arriba le salió! Y estaba César Vázquez, se fue el toro, ahí está el gateado, ahí está, se fue por el suelo, lo levantó en las riendas, le puso las hachas, le tira la puñal, un picoteo y en las paletas, por cogiendo una balosa o en serio va a tener tiempo. ¡Ay, qué va, muchachos! Vamos a ver lo que va a hacer el trino de Cencerro, los pagos, los dos, salió el dos, arranca el paisano, mira que tiro, mira que potro, va de cuatro, el coco viejo nomás, vamos coco, mira que potro, mira que fuerza, mira que zambullones, mira que ampa, tiempo, 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 tiempo. Qué grande el apadrinador. Levantame el oro, un aplauso a ese apadrinador. Pues vamos a ver que no le va a ver nada, les va a peinar con los fierros, los tropicos tienen las paletas, ahí está. Que le dio el festival, ahí está, ese es el Ramón Ortiz, que lástima, salió vetado el posto, que picardía, salió vetado el posto, ahora se debe, ahora me gustó, ahora le creo, ahora es el hombre, vamos todavía negrito, vamos con su cuartier viejo nomás, ahí tiene tiempo, 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 tiempo y carga, con el ojo lleno, está de mano cruzada, salió a la casa, pico para el centro del campo, nuestro atacar con los fierros, que quiere y no quiere, igual que cuchillo, bueno que lo agarra las mujeres. Mira todo nada, se
llama Chito Borbón. Vamos, Chito viejo, no me afloje por nada. El tiempo será testigo, ahora sí, lo sacó atajando. En la tarde de Cogote, en todo para atrás. Ahí va el Cabo Negro, se va jugando una pelita parada. Una postal, allá lo van dejando hacer los apañadores. ¡Tiempo! Se va. Ahí está, ahí se arrancó el hombre de la provincia de Buenos Aires. Ahí está, incorporándolo bien a la paleta, revertiendo hasta adelante. ¡Sobra jinete! Dice el terminal caballo de la suerte. El paisano Andrade, vamos a aplaudirlo. La muñeca con Facundo, que el hombre los pago Villavay. Arrancó para el campo, oye. Vamos, Facundo viejo, ponele nomás. Leña, ahí está, es el entró a andar la perdiza. Entró a andar el hombre y se me quedó la pie para la suerte. Está bien, muy bien. Anda por ahí el viejo, sino que sí que no lo hemos visto con la torta. Mira aquella, mira aquel tostado, mira cómo se agranda. Vamos, vamos, vamos. Ay, 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 que se golpeó, pero este hombre. No, está bien. Fuerte el aplauso. El broche de oro, se van a venir los botes para la tarde. Fuerte, cuando salga Pascualina, ahí está, atacándolo bien. Al colorado sangre toro, después de bien los achapólicos que le decía el paisano. Y corteando las paredes y no hay más caballo, paisano. Aplaudímelo al Rosendo, para cuántos más difíciles se toma el peto. El peco perdón con el pelo de oro de Cola González. Se va el pelo de oro. Mira, vamos peco viejo. Mira el pampa, mira el peco. Se agrandaron los dos. Mira qué lindo, se mira cómo arrastra las patas el pampa. No quiere acarrear, no puede con el peco. Y tiene todo el fondo de la tierra de Jorge. Nos vamos entonces con el lado caído en el mandado de Yugo. Ahí está. Ahí muestra la panza, una lasaña, el amanecer de Duso. Ahí está, vamos Duso, mira qué topada, mira qué potro. ¡Oh, qué viejo! ¡Esa es la fiesta grande, la fiesta de la estancia! ¡Tiempo! ¡Tremenda la jineteada! ¡Ese que se tantas veces con el trigo con los colores de la provincia de Entre Ríos! Y ahí está Néstor Rodríguez, el hombre de Chajarí. Ahí está la chañalera vieja. ¡Ahí está la colorada! Me voy a llenar el corazón de orgullo al verlo paisano a los míos. Me voy quedando con Miguelito Díaz, con el Cóndor. Ahí está un hombre bien de a caballo, nos contaron los campos de jineteada, le va a seguir contando porque hay Miguelito para el rato. Vamos Miguelito Díaz, el hombre de los pagos santafesinos, le echó mano al tarero y es tiempo de jinetearlo. Es un difícil porque es dificilísimo el animal. ¡Apa, viejo! Mirá dónde se las puso. Entonces que le dé para la suerte, puso el rebenquito, está pidiendo que le suelte el bellaco, va a quedar libre, ahí está la atenta mirada de los pelados, ahí se asentó el caballo, por suerte no fue la risa del caballo. Tu hijo en forma precisa, mi saludo se desliza, a toda esta gaucha gente, y hoy digo yo aquí presente, y vengo de María Luisa. Gracias mi amigo Iván. El canto del payador.
campo de aplauso. A media letra. Corrieron el atador de los potros con rodeadores. ¿Cómo está Rosilla? Vamos todavía, Juancito viejo. Arranca adelante. Mira, mira esto, mira, mira que topa esto. Mira que lindo, che. ¡Qué picardía, che! De la tierra cordobesa, cruzó el blanquito a la altura del pecho. Vamos y vamos, al campo local, al campo. Y ahí salió el zaino viejo, y ahí está el Alejandro. Me gusta, che, ahí está para el lado del escenario. Lo va peinando con los hierros, le va poniendo las batitas de punta. Ya está agrandado el zaino, ahí está el hombre. Y le tira el domingo a vencer y tiene tiempo de ¡tiempo de aplauso! Atado al cuello, pero con una imagen del gaucho Gil como queriendo pedirle amparo para esta fiesta también, seguramente. No por sus potros, sino para que esto salga bien y quiera Dios así lo sea. Vamos, Luisito Zamullo. Vamos, que lo quiero ver al viejo campero que vi una vez a caballo en un potro con rodeador. Mirá eso. Vamos, Luisito. Vamos, viejo campero. Vamos, Luisito. Mirá. Mirá aquella fiesta. Vamos todavía. Tiempo de aplauso. Ay, me gusta, me gusta. Vamos, Legui, viejo, nada más. Abrázame, suerte. Ahí está la volcada, ahí está Legui. Ahí se trae una corrada arriba, ahí está la perdita. Se juega el hombre, se juega el yaco. ¡Qué lástima, che! Regálame de aplauso. 7.64. Y hay vuelta de honor en el campo de Gilauce. Este hijo nació en Cusumbatiá, su padre un jinete, Lorenzo Pucheta, y hoy tiene sus escuelas este gurí. Mira, mira lo que es esto, mira dónde se las puso, che, mira dónde se las puso el gurí. Mira el respeto que le faltó al potro, mira dónde se las puso. Vamos, gurí viejo, mira, tiempo. Y nos vamos con la última monta. ¿Qué cierre puede ser esto? Recuerden que ahí está el Juancho de Viganón. Y recuerden que hoy la vieron a la bocalada. Recuerden que hoy la vieron a la carambela de Gili. Recuerden que vieron a Luis Jorge, que vieron tremendos potros en esta tarde. ¡Aplausos y vinieron a ver jineteada! Me voy con la última monta. Ahí está. Nos vamos con esta monta. Arrancó el tostado por el campo. Ahí está el Juancho. Ahí está el Sofía. Fuertes aplausos. Vamos con el primer premio categoría Clina. Vamos a hacer una décima de los ganadores. Fuerte el aplauso para Ricardo Báez, el hombre de Paná. Recibe dale. 300 pesos, el tercer premio categoría Basto por primera. Vamos con el segundo premio. 200 pesos el paisano en manos de don Fabián Jiménez, y nos estamos quedando con el primero, Carlitos. Sí, señor, es para el Petro. ¿Qué cosa, Camila? ¿Algún tropillero que dejó el Basto? ¿Algún jinete que dejó el Basto, las pinchas en el campo de la fiesta, lo arrimaron en el escenario? Estribos grandes. No, vamos a seguir acá. 500 pesos, Rita Costa, primer premio. Vamos con el primero de las Clina. Rafael Duro, que lo tenemos acá en el escenario. No escuché el aplauso para Alvarito Acosta. Recibe el amigo Duro, recibe 500 pesos en premio. Vamos con el pase primero del broche. Dice que le dé el micrófono. Lorea, Luisito, vamos.
Vamos, Luisito, vamos, Luisito, vamos, Luisito. Una sola copla hago por los gauchos ganadores, por todos los montadores, corazones, con halagos. Por el alma de este pago brindemos con elegancia y que el payador con ansia buena suerte les augure que por siempre perdure la fiesta de las estancias. Gracias, Luisito. ¿Cuánto recibe? Muchacho, al jinete jovencito, el Gustavo Pucheta. El hombre que montaba el malambo de Espíndola, el gurí que yo le decía que tenía 18 años en el ruedo. Y le falta el respeto a los potros porque se lo saca con las patas en el tuza cualquier mañero este viejo. Vos sabés que este es un hijo de un papá de él fue... Y esto había un gran jinete allá en Cruzucuatiá, pero no tuvo la suerte porque trabaja en una estancia y la estancia no le da la posibilidad ni siquiera de salir un domingo. Hace muy poquito y le manotearon los premios a los uruguayos allá en los pagos del Fogón de las Tunas. Yo quiero que vos le brindes un aplauso para que él se lleve para su rancho, porque son gurises que necesitan mi paso. Allá nos juntamos esa noche en Cruzucuatiá con el padre y el tío de Gustavo, junto al Chimango Cacheri, que veníamos de Mercedes esa noche de lejos. Y bueno, y ahí tuve la suerte de que él me pudiera contar de los Cardones, de los Bolívares, los Puchetas. Estos muchachos me contaban siempre de la historia que habían hecho esos hombres que son de acá de nuestra zona. Y bueno, el gusto grande, Gustavo, de que hayas venido. Es un gurí muy, muy entonado, digamos. Vos sabés qué orgullo grande poder estar. Y hoy era otro el premio que habíamos pensado. Eran otros los premios y bueno, y nos pusimos de acuerdo porque lamentablemente por todas las necesidades que el país tiene, que mucha gente no pudo llegar, que se volvió del cruce de viales, pero bueno, mucha gente igual. Así que gracias a Chimango por traerte, dale un saludo y un abrazo grande a tu viejo, a tus tíos y bueno, y que Dios nos encuentre siempre. Y gracias a todos los jinetes que han compartido la fiesta, a todos los hombres de primer nivel que estuvieron acá, gracias a los que difundieron la fiesta, el ET14, Radio Victoria, todas las FM de por acá cerca que nos dieron una mano grande. ¡Un abrazo, viejo! ¡Viva la patria! Este gurí el año pasado, gracias viejo, este gurí el año... En esta tarde gris, en esta tarde un poco fría, pero eso no importa, porque le vamos a poner el color y el coraje como le pusieron los jinetes en esta tarde, en este escenario, especialmente vamos a saludar a doña Sara Franco, a la dueña de casa, que en el día de ayer estuvo cumpliendo año. Nosotros, como dice mucha gente por ahí, para que el chamamé se agote en esta tarde, en esta fiesta de la distancia, aquí sí están los hermanos Gote y Zapucay, mi gente linda. We'll be right back.
mires de ese modo, porque voy a enloquecer. Eso viste el espejismo de tu blanca palidez. No me mires de ese modo, que voy a saltar sin red. Al abismo de tus ojos, a la hoguera de tu piel. Mi amor es una llama en el incendio de mi piel. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Bésame, bésame, bésame. Voy a transgredir la ley. Para el fuego no hay candados ni cadenas al arder. Y tu amor es una llama en el incendio de mi piel. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Bésame, bésame, bésame con tu boquita de miel. Quémame, quémame, quémame con tu ciega desnudez. Mírame, mírame ahora y dispárame una vez. No me sirves de tus ojos en mi pecho hasta doler. Que está a la venta acá a mi derecha, el último compacto de los hermanos Gote, que lo titulamos con un toque de palmera. Ya se viene de toda esa música, se viene mucho más, pero queda más parejita porque hay 50, 60, 70. ¡Arriba esas apucadas! ¡Alegría, alegría! ¡Así me gusta!
vamos a la gente linda de Alcalá, que también está por acá. Así me gusta, llévela, llévela, llévela bailando, haciéndole girar un poquito. Me gusta cuando gira un poquito la dama. Ahí va, mira, ay, que está, qué rico, qué bonito, che. Y mete el guante, lo arruino. Vamos al chamamé de alto pollo.
We'll be right back.